Para los organizadores, ellos han defendido algunos derechos de la población LGTBI que está en las diferentes cárceles del país. Por ejemplo, autorizan la visita íntima entre personas del mismo sexo. Tanto la ministra Cecilia Sánchez como el viceministro Marco Fioli se han distinguido en tomar las medidas necesarias para que las personas trans, mujeres trans y hombres trans, no sufran lo que siempre han sufrido, una discriminación y hasta violaciones sempiternas en las cárceles. Y eso es algo que se quiere valorar, por eso se han nombrado mariscales. La Marcha de la Diversidad se realiza hace 8 años y es un espacio para visibilizar a la comunidad LGTBI. La Marcha del Orgullo de la Diversidad Sexual LGTBI, eso es el acontecimiento anual más importante de nuestra lucha política por nuestros derechos. Que los trans se les reconozca su identidad de género, que puedan cambiar el nombre, que puedan cambiar el sexo en las cédulas y en la sociedad sean reconocidos como mujeres trans o como hombres trans, que podamos las parejas del mismo sexo tener los derechos patrimoniales que todas las parejas tienen, menos las parejas del mismo sexo, que la salud se respete tanto en la caja del Seguro Social como en el Ministerio para las personas trans y para la gente de la diversidad. En este momento se está discutiendo en la caja un asunto muy importante sobre eso y en general que esos derechos se nos concedan. Este evento se festejará el próximo 25 de junio a partir del mediodía sobre Paseo Colón.